este stream es el más completo. Tenemos conocimientos de palabras nuevas, gameplay y religión. Y aún falta la clase de sexualidad. Ojo, que nunca falta. Bueno, realmente eso es. Ah, mira, aquí está la otra runa. Yo de eso sé. Uf, anda que yo. Vale, aquí hay. ¡Ah! ¡Mío! Vale, están las tres runas aquí. Muy bien. Pero ¿cómo entro aquí? Esa es la pregunta real. Porque no puedo darle desde aquí. A lo mejor. Vale, muy bien. Perfecto, ¿y cómo llego ahí? No me, que te. Bueno, sobre eso, ¿eh? Yo no. Eso te iba a decir yo, este hombre, los antiguos juegos, ojo, ¿eh? Le daba todo y le daba nada al mismo tiempo. No, coño. A lo mejor. No. Afrodite. Buah. ¿Sabes que ese vídeo me lo pusieron en más 18? Solo porque me quería pasar su minijuego. No lo entiendo. Tampoco se ve nada. Solo. Pesositos. Pero bueno. Solo se veía pesositos. No sé qué haces, pero te necesito. ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. Vale. Tú. Enciende esto, a ver qué hace. ¿Ve? De puta madre. Es que me acabo de acordar, ¿sabes? Yo sé de muchas cosas, pero. Lo mío es la lógica y acordarme de cosas en general no era muy fuerte. Quizá en vez de saquear un templo sagrado, deberíamos largarnos de aquí. Cuando No. quiera tu opinión, te la pedí. O cuerno de sangrienta, legendario. Ha recogido. Sí, muy bien. Esto hace no sé qué de la magia. Vale, ok. Solo necesitamos un directo de lobo cocinando y ya está. Sabiduría completada. Uf, ¿ves? Entre las cosas que no sé es cocinar. Vale, sé que eres un cristal súper delicado, pero. Ah, no. También te digo, podrías levantar un poco el pie y traspasarías esto. ¿Sabes, no? ¿Sabes lo que te digo? O sea. Así como dato. Cago en Dios. ¡Oh, no! ¡Blasfemo! Luego tienes que romperlas a la vez, ya, coño, pero que quiero saber cómo cojones. ¡Un momento! Se me ha encendido.
Se me ha encendido la luz. Uy. ¿Puede ser? Si es que soy el puto amo. Ah, yo quiero tortillitas. No, porque me las como yo. Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. Lo va aprendiendo a hacer tortitas, hostias. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Venga. Ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes. Ya, es semilla. Estúpidos acertijos. Así que sí es una puerta. Así importa la puta cara. Y encima. Coño, qué susto me han dado. ¿Y yo por qué van así? Devuélveme mis galletitas. ¿Le puedo dar galletitas yo? Espérate, ¿te puedo dar galletitas? Mira, cuando te vea te doy galletitas. Los elfos de la luz. Han vuelto los elfos de la luz. Hemos liberado la luz de... No voy a intentarlo, porque es que cada vez que lo digo de una forma distinta, ¿sabes? De las maquinaciones de los elfos oscuros. Y han regresado todos al templo. Ahora que la luz brilla libremente, todo es hermoso en otro nombre, el mismo nombre que no voy a intentar decir porque ya serían dos formas distintas de decirlos. Los elfos de la luz parecen agradables. Bueno, eso es relativo, ¿eh? Porque a mí me parece gente colgada de un árbol mismamente, ¿sabes? No dicen gran cosa, pero al menos no intentan matarnos. Sí, es un avance. Padre dice que no debemos dar nada por sentado, pero... ¿Qué sabrá él? Mientras él hacía lo que fuera dentro de la luz, yo tuve que ocuparme solo de toda una horda de oscuros. Horda de oscuros. Me da igual de lo que diga. Me alegro de que nos hayamos implicado. Hombre, pues hombre, a ver, en Esparta y en Grecia y en ese sitio no me lo pasé muy bien, la verdad. Soy de la misma altura que Lobo. Y Lobo es más alto, bajito. ¿Qué? A ver, espérate. ¿Qué cojones estáis hablando aquí, tío? Sí, soy mayor que... Altura que Lobo y... Que me mires cuando comente, tengo esclava, voy a morir. No lo puedo mirar. Pero sí. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, puedes mirarlo. De hecho, Anas tiene. Se lo voy a mirar yo. Anas tiene. ¿Cuántos comentarios? Espérate. Ni me sale.
999 plus. ¿Sabes? O sea, tienes muchos. Genial, el de los cuernos ha vuelto. ¿Qué querrá ahora? O matarnos. Se ha bugueado que flipas, es cosa mía. Me cae fatal. A ver, no te tiene que caer bien, la verdad. Mucho texto. Le sigo desde 2018. Hombre, si me siguiese este ahora, estaría feo eso, ¿eh? Oh, no, la barca no está aquí. Oh, no. Está al otro lado del lago. Pues volveremos por donde vinimos. El elevador. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No. Entonces. Me encanta las contestaciones que hace Kratos porque son muy mías, ¿sabes? En plan, ¿se te ocurre de otra forma? No. Pues entonces. Es como trozo de mierda. Entonces, ¿qué cojones me estás diciendo? Tengo una pregunta. Ah, vale. Iba a decir, ¿por qué tengo una linterna? Y es por esto. Yo le sigo desde el Red Dead 1. Si no fuera por ese juego, no estaría ni aquí. Es que lo curioso es que por eso juego mucho. Juego muchas campañas por lo mismo. Porque hay gente que lo mismo me sigue desde que me jugué el Uncharted. Véase, por ejemplo, Nepe. Y claro, desde entonces, pues caí bien. Y me siguen viendo desde ese momento. Me caes mal. ¡Hijo puta! ¿A quién dice? Va. Vale. Toma por culo el cuello. Vale. Mantén la luz en alto para ver hacia dónde disparas. ¡Hijo de puta! ¡Nepe! Correcto. Siempre que hablo de ti, apareces. ¿Qué pasa? ¿Cómo se supone que vamos a cruzar sin un cristal? Encontraremos uno. Busqué porno y me salió esto. Y si llegas a grabar Resident Evil, que directamente no es algo de los directos, desayuno y duermo en ellos. De hecho, me voy a pasar los antiguos. ¿Quieres usar los ojos? Hay una sala justo ahí. Chico. Hay una sala, pero necesito un cristal. Gracias por el follow. Oh, hola. Yo aparezco. Yo aparezco porque te tenía de fondo mientras terminaba unas cosas. Escuché mi nombre y una cosa lleva a la otra, ¿no? Eso es otra, tío. Mis directos realmente es para de... Yo siempre digo que si yo no fuese yo, va a sonar muy... como si tuviese muchísimo ego, pero yo me pondría de fondo.
No vería una mierda. ¿Xbox o Play? Play. Aunque Xbox también me gusta, las cosas como son. Pero siempre he tenido preferencia por Play por el mando. No me gusta el mando de Xbox. La caja X. ¿La caja X? ¿La gente no lee las normas del chat? No, no la suele leer nunca, de hecho. Pero bueno, tampoco los culpo. Escúchame, ¿alguno ha visto el puto cristal? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Riz? Me he perdido. ¡Hay normas! Joder, Riz. Ya te vale. Claro, a ver, es que las normas del chat, pues son... Te salen las primeras veces, no siempre. Ahora, en serio, ¿alguien ha visto el puto cristal? Cristal. A mí me gusta... ¿Con coco rallado? Bueno, a ver, cada uno tiene sus gustos. Es respetable. Le puedes poner un poco de mantequilla si... Que no es mucho. Esa me ha gustado, esa respuesta me ha gustado. ¿O con leche de coco? Tío, ¿dónde mierda está el cristal? ¡Ah! Vale. ¿Cómo? Aquí. Ojalate. ¡Ping! Vale, ahora sí. ¿Seguro que puedes cargar con eso? No quiero que te quedes atrás y nos atacan. Estate alerta y callado. Soy un puto semidios. O sea, gracias por el follow. Ahora que lo pienso, mamón, ¿qué? ¿Yo por qué? ¿Qué he hecho? O bueno, a lo mejor no me lo dices a mí. Un año de follow. Ya sé cómo va. Te canto el cumpleaños. Y no tengo el VIP. Hostia, es verdad. Espérate, que toda la... Es verdad. Espérate. Un momento. Vamos a hacer aquí. ¿Vale? Una placeta. ¿Placeta? ¿Plazaleta? ¿Vale? Espérate. Vamos a hacer aquí... un cumpleaños feliz, ¿no? Un VIP feliz. ¿Vale? Porque en nombre... Sean tus amigos del stream...
Hay que hacer aquí un justo negocio. Y es cierto, Nepe me sigue, concretamente, desde el 13 de marzo de 2019, se creó esta cuenta, de hecho. El 13 de marzo, también. O sea, se lo creó básicamente para vacilar, porque me acuerdo perfectamente cómo entraste. Y le caí bien. ¿Vale? Así que, en nombre de todo el mundo, creo que, en efecto, puedo decirte bienvenido a los VIP. Ha sido un placer darte este maravilloso placer. Este maravilloso placer de darte este diamante, porque para este canal eres un diamante en bruto. No hay más gente, así que te aplaudo yo solo. ¿Cuántos pips hay? No lo sé. Te lo miro en un momento. Pips. Riz, Pere y Nepe. ¡Que soy famoso, mamá! ¿A que no está? Fuck. Vale. ¿Sabes lo mejor de todo? Que esto también se va para YouTube. Aguanta, ¿qué está pasando? Espérate, ¿el killer? Killer. Vale. Al killer le faltan meses todavía. Al killer le faltan algunos meses. El killer me sigue desde el 10 de noviembre del año pasado. Aún te falta. No, de sub, no, de... de seguidor. Ya me gustaría que fuese sub. ¡Paga! Por favor, necesito saber qué es un VIP de Twitch. Estoy perdido y eso está feo. A ver, te explico lo que es un... un VIP. Básicamente, yo el VIP lo utilizo para la gente que me suele ver con cierta regularidad, y aparte me sigue desde hace un año o más, ¿vale? Ya luego están los suscriptores, que automáticamente o se vuelven mod o se vuelven VIP, dependiendo de la confianza que tengo con esa gente. Yo soy nuevo como de 20 minutos. Quédate y tendrás tu VIP. Sé uno de los nuestros. Quiero salir de este sitio. Presiento que no debería hacer esto, pero lo voy a hacer. Vale. ¿Qué he hecho? Ah, nada. Sí. A ver, un asesino en serie no soy exactamente, ¿sabes? Tú solo das por el culo. Exacto, sí, no, da por culo, pero con cierto respeto, ¿sabes? Ya veo. Esto tiene trampa. Cuéntale tu vida también. Da por culo con amor y serás bien recibido, totalmente. Yo me quedé en el canal para poder aprobar las clases. Lobo es pura sabiduría. Sí, de hecho, no es la primera vez que en stream de repente me dicen, oye, ¿sabes de esto? Y yo, bueno, a ver, no soy un experto, pero tal y tal. Coño.
¡Venite! Está ahí. ¿Dónde está? Vale. No, ¿dónde? Mierda. Jeje. ¿Dónde? Mierda. Nope. Un apo. Vale. Ataca. Mierda. Mierda. Le he dado a esquivar. No ha funcionado. Vale. Mira. No, tío. Esto sí que está feo. Vale. Supuestamente está ahí. Sí, le da. De hecho, le da. Vale. Bueno, al menos lo he cubierto. Eso ya no me ha gustado tanto. Viene corriendo. Vale. De hecho... No. Voy a palmarla. os declaro marido y mujer. ¿Qué cojones? Perdón. Perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha casado? ¿Quién se ha casado? Que estaba pendiente con el jefe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Qué? ¿Hola? Pero... Bueno, siento decirte, Nepe, que entonces estás compartiendo conmigo. ¿Vale? No es personal. Ahí hay un algo. No lo quiero admitir nunca, pero hay algo.